Los discípulos predicaron con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Y el Señor confirmaba la palabra con las señales que seguían. Una tarde en el templo. La pasé contigo, Juan. Y con ustedes, hermanos míos. ¿Cómo te sientes, Juan? Desde que el Maestro no está con nosotros, mi alma siente un gran vacío. Recuerda, María, que antes de ir a su padre, él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y él es fiel y justo en el cumplimiento de sus promesas. ¿Esperas a alguien, Juan? Sí, hermano mío. Espero a mi sobrino Simón, quien salió hace 4 días desde su ciudad. Venía a conocer a Jesús. ¡Al Maestro! Oh, Juan, tu sobrino de camino y crucificaron al Maestro. ¿Será este que se acerca? Que la paz sea contigo, tío. Bienvenido, sobrino. Ellos son mis amigos Pedro y María Magdalena. Que la paz sea con ustedes, hermanos. ¿También conocen al Maestro? ¿Qué pasa? ¿Por qué han cambiado sus rostros? Simón, es que el Maestro no está con nosotros. ¿Ha salido a predicar a otra ciudad? No, sobrino Pablo. Lo han crucificado. No, no puede ser. A Jesús de Nazaret. Tío, me has contado en tus cartas que eres un hombre de bien. No puede ser. Sí, Simón. Jesús transformaba vidas al confiar en él. Qué pena. No pude conocerlo. Tío, ¿podrías contarme más acerca de tu Dios? Mi Dios es el Dios de lo imposible. Él es el gran Yo Soy, eterno El Shaddai. Y Él por las almas de cómo serían sus últimos días aquí en la tierra. Dijo que lo iban a entregar.
Luego Jesús los llevó al huerto de Getsemaní para orar con él. De pronto todo el lugar se llenó de gente enfurecida, que parecían venir en busca de un peligroso criminal. Vimos a Judas que venía enfrente de la turba. Había traicionado al maestro. En ese momento apresaron a Jesús, llevándolo ante las autoridades. Pilato no encontró mal en él y puso al pueblo elegido. La multitud gritaba: ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Por la vía dolorosa iba el maestro, llevando la cruenta cruz. Todos le gritaban y se burlaban de él. Cuando llegaron al monte, lo clavaron sobre aquella cruz. Y entonces Jesús expiró. ¿Cuánto ha pasado en tan poco tiempo?